El aplauso para Álvaro Armandugón. Bien, Álvaro. Hola, Alvarito. ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace? ¿Andas bien? Ya la próxima que me siento de aquel lado. La sí. Ya sí. Como tres veces. ¿Por qué no? En un año. ¿Por qué no? Hermoso. ¿Por qué no? Aparte siempre te venís por cosas espectaculares, porque sí, por fueron suerte. Un éxito las dos que viniste. Sí, un éxito. Psicópata, que fue la de este año, impresionante. Tremendo, ¿no? Empezamos con 5 funciones y terminamos hasta el mes pasado agotando todas las funciones. Y novedad, volvemos en noviembre. ¿Vuelve Psicópata? Sí, 5 funciones más después de esta que vamos a estrenar ahora, ¿no? El 10 de agosto. Estamos hablando de... Paranormales. Sí, de Matías Del Federico y Daniel Veronese. El otro día lo hablábamos con Noelia. Noé vino. Es el mismo autor de Bajo Terapia, que también fue un tremendo éxito. Sí. Y Veronese, bueno, un dramaturgo, maestro y director muy importante también de Argentina, que vienen trabajando ya, digamos, en el circuito comercial argentino desde hace un tiempo. ¿Estoy equivocado o es la primera vez que trabajás con el elenco? ¿Nunca trabajé con ninguno de ellos, ni tampoco con la producción de Sorondo. Ajá. Es la primera vez que trabajo, estoy súper contento. Bueno, ¿viste todo eso que se comenta de las producciones de Sorondo, de los ambientes? No, es muy buena persona, Diego. ¡Ay! Pero todo lo demás, peleador. ¿Lo dije? No, lo pensé, como decía. Le mando un beso grande a Diego, un crack. Es un crack y todo el equipo, ¿viste? Toda la producción. Y tiene esa virtud, ¿no? Me parece de juntar lindos grupos, más allá del equipo artístico, que es tan importante para el resultado final también, ¿no? Uh-huh. Yo por suerte vengo con en ese sentido con unos trabajos con grupos espectaculares, pero bueno, en este caso digo eso, el hecho de ser la primera vez que trabajo con todo y cómo nos entendimos todos desde el primer ensayo, ¿no? Fue realmente impresionante. Uh-huh. Hay un clima. Y qué increíble eso, porque muchísimo. Te das cuenta siempre el primer día de la química. Sí, tal cual. Siempre. Tal cual, eso se sintió desde el primer día. Aparte, para mí, yo lo decía la otra vez en un programa que estuvimos varios del elenco, que para mí fue, yo trato de tomar todos los trabajos como de llevarme algún aprendizaje en algún sentido, ¿no? Y en este caso, digo, estoy aprendiendo un montón en cuanto a la impronta, a la cosa desde el primer ensayo ya estaba sucediendo, ¿no? O sea, era una cosa como muy un trabajo. Bueno, hay muchos comunicadores, aparte de actores en el elenco, y creo que le imprimen eso, ¿no? Dana, que también es una excelente improvisadora. Entonces, digo, se generó una cosa que yo ya desde el primer ensayo decía, vos, tengo que estar. Ya tenemos que estar, viste, dando cosas, ¿no? Y generando cosas desde el principio. Eso está muy bueno. ¿Va en el movie? Movie, en la sala grande del movie, sí. Son 4 únicas funciones en esa sala, los 4 sábados de agosto. Los cuatro sábados de agosto. Sí. Y ya para el estreno está medio que casi quedan pocas, no sé, menos de 100 entradas. Vamos a recordar, porque algo nos contó Noelia, estamos hablando de una reunión de padres. Claro, esto se basa en un hecho real, que sucedió en Merlo, en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, en el 2017. Un grupo de... Se viralizó el video de una reunión de padres en las cuales estaban... terminaron, ¿no? Sacando de un colegio a un chico con ahora no me viene Asperger. La... sí, pero no se dice de esa forma, ¿no? Okay. Condición del espectro autista. Ahí va. Esa es la forma correcta que hemos aprendido en este... Tampoco es un trastorno, es una condición del espectro autista. Dentro de ese espectro hay muchos grados de esa condición, digamos, y este chico, lo que sucedió fue que no solo lo sacaron del colegio, sino que festejaron y ese video se viralizó. Y a partir de ahí, bueno, los autores tomaron esta idea para de alguna forma denunciar, ¿no? Eso que sucede en este caso
en este colegio y con esta condición, pero también con muchas otras cosas en la sociedad, ¿no? Y hacen una obra que creo que logra desde la risa y desde la comedia la reflexión posterior del espectador, ¿no? Te desarma haciéndote reír y después te vas pensando, digamos, sobre qué es lo que viste y de qué nos reímos, ¿no? Porque creo que ese es uno de los mecanismos y de las funciones que tiene la risa, ¿no? Y la comedia, que es hacer pensar después, no ir con una ya como defendido hacia cierto tema, sino que esa risa, digamos, te afloja y después después de eso te hace pensar. Álvaro, ¿no? Sí. Si bien sabemos que la obra se va a estrenar el 10 de agosto, vos sabés que la producción de Algo Contigo siempre tiene algunos informantes y se va enterando de algunas cositas. Obvio. A eso se dedica. Claro, si bien no lo estás adelantando vos tampoco, tenemos entendido que tu personaje recibe muchas órdenes de su pareja. ¿Cómo te sentiste con esa situación? En algún momento le dijiste, bueno, hasta ahí el personaje, ¿no? Bueno, todos lo hemos vivido en algún momento eso, me parece, ¿no? Noelia, ¿no? Noelia, sí. Noelia. Sí, sí. Bueno, esta es una pareja muy particular porque, bueno, sí, son, de alguna manera tienen, son una familia que tiene como una prosapia dentro del colegio, ¿no? El padre es uno de los primeros alumnos del colegio, ellos dos estudiaron ahí, el hijo, la hija mayor que es muy exitosa y que ha sido beca para una universidad muy importante de los Estados Unidos, estudió ahí, y su hijo más chico también. Y de alguna forma presionan desde ese lugar de poder, dos personas de clase alta, ¿no? Y en el vínculo se da esa cuestión de que la esposa lo mandonea bastante y lo lleva bastante de la barba, digamos, a hacer las cosas, ¿no? Pero es muy, muy divertida. Aparte, nos estamos divirtiendo muchísimo. Yo digo que si, como se dice, ¿no? Si los actores se divierten, el espectador también se va a divertir, bueno, entonces se van, 100%. Se van a divertir muchísimo, realmente, ¿no? Álvaro, ¿la obra de algún modo hace que te dé vergüenza haberte reído de algo? ¿Te enfrenta a eso? Yo creo, no, a ver, creo que no, más que por el lado de la vergüenza, digamos, es que todos tenemos ese tipo de actitudes que tienen estos padres, capaz con algunas cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero yo lo que veo es eso, ¿no? Que nosotros, digo, yo, por lo menos mi función como actor, es defender esto que es realmente indefendible de alguna manera, ¿no? Porque aparte, no solo el hecho de querer sacar a este chico, sino todo lo que toda una serie de otras cosas que suceden en la obra, ¿no? Pero al mismo tiempo pasa eso, ¿no? Que todos de alguna manera tenemos estas actitudes y bueno, yo creo que más que darnos vergüenza nos hace reflexionar y tal vez tratar de salir mejores de ahí, ¿no? Ellos en realidad justifican que un montón de cosas que les están pasando a sus hijos desde que este chico está en la escuela son a raíz de él. Claro. Y en realidad en la obra nos damos cuenta que son a raíz de los comportamientos de sus propios padres, ¿no? Bien. Esa es la realidad. Álvaro, y hablando un poco del teatro, porque recién comentabas que, bueno, Psicópata fue un éxito, que empezaron proponiendo 5 funciones y ahora sumaron y vuelve. Seguramente, yo no tengo duda que el estreno y las funciones posteriores de Paranormales también se agote. ¿Ves quizás al público uruguayo un poco más ávido de teatro? ¿Lo ves como con más ganas de ir al teatro? Yo creo que sí. Creo que después de la pandemia pasó en general que me parece que los espectadores se han empezado a acercar mucho más masivamente al teatro. También hay toda una dinámica nueva después de la pandemia que tiene que ver con esto justamente que sucede con esta obra. Es que de repente se proponen pocas funciones para un espectáculo, ¿no? ¿No? Hay varias salas que trabajan de otra manera. Por ejemplo, la obra que estás vos, que están trabajando con temporada y temporada. Con fines de semana y temporada, ¿no? Y que funciona también espectacularmente.
Pero también ha pasado eso, de que de repente las propias salas pautan de repente un espectáculo como con pocas funciones, más intensamente, y eso hace también que los espectadores apuren, dejen, viste, no se dejen ahora, estar para ir a ver la obra, ¿no? No quiero armar quilombo, pero te lo tengo que decir. Yo he hecho obras así también, uh-huh. Pero no es una forma de no pensar en el actor. Sí. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque si bien sabemos que salvo algunas producciones, cuando llega la hora, vamos a hablar claro, a la hora de una liquidación, el último es el actor, eso lo sabemos. Acá también, digo, ¿por qué? Porque obviamente la sala dice, para mí es un negocio, 5, 6, 10 funciones, ponele, lleno, está todo bien. Ahora, el actor hace 3 meses que está ensayando, claro. 2 meses. Y quizás a veces, sí. Digo, no es tan redituable para el actor. Sí, claro. El esfuerzo que hace por todos los ensayos. Igual. Es algo que estamos, a ver, en la música, por ejemplo, esto viene un poco de la música, ¿no? Que en la música estamos más acostumbrados a ver que de repente una banda se presenta 1 o 2 veces, ¿viste? Una vez y junta todo el público en ese tiempo. Pero también los ensayos en la música son muchos menos. O sea, se ensaya muchísimo menos para poder, digamos, poner en escena un show, ¿no? Y en el teatro, digo, necesariamente tenés que ensayar muchísimo más, ¿no? Entonces, no hay otro. A veces no condice el esfuerzo, digamos, de la cantidad de ensayos con lo que después vas a recaudar o mismo con la cantidad de veces que podés hacer la obra. Sí. Pero a veces me parece que lo que está sucediendo es que como el público ha respondido también a eso, o sea, después de la pandemia lo que pasó es que las salas quedaron, comprometidas a dar espacios a todos los espectáculos que no pudieron estrenar en ese año y pico, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que fue que se hizo y de alguna forma funcionó, porque también, aparte, a veces trabajan toda la semana. Uh-huh. Pero las salas mismas me parece que a veces quedan un poco rehenes de esto, porque en el caso de Psicópata, por ejemplo, pasaba que venía agotando y ya se podrían haber seguido agotando y ellos tenían había el compromiso, digo, se postergó incluso un mes para que estuviéramos un mes más y después tuvimos que cortar porque tenían ya espectáculo y también se entiende lo que pasa con esos colegas que están esperando la sala y porque digo la obra funcionó, vos no podés decirle no, mirá, no vas a poder. Al final no vas a estar acá. No, eso no se puede hacer. Claro, claro. Entonces hay como que de alguna forma congeniar todo eso y adaptarse, ¿viste? Digo, pasa un poco eso, que en realidad nosotros tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y tratar de trabajar dentro de esa dinámica, pero estoy de acuerdo contigo que no es a veces lo más lindo o lo más es una injusticia, es una injusticia y quiero seguir enganchada de las injusticias que a veces tienen los artistas, sí. Porque ya lo compartiste, que estuviste en la película La Sociedad de la Nieve y después te enteraste de que no estaba finalmente en el corte final tu personaje. Por acá tuvimos a alguien que le pasó lo mismo, Imanuel, y él le mandó un mensaje cuando participó en Ahora Caigo, le mandó un mensaje al señor director y tuvo respuesta. ¿Querés aprovechar a hacer algo así? Claro, es tu momento. No va a funcionar. Hay que tener la inocencia de pero contanos un poco la sensación. Además, qué divino, ¿no? Divino, es divino. Aparte, Imanuel vino y nos contó que el papel de él era nada más ni nada menos que Numa. Claro, sí, de Numa de chico. Numa de chico. Claro, sí, sí. No, bueno, sí, esas cosas pasan. Yo ya estoy medio curado de espanto porque no fue la primera vez que me pasó a mí, ¿no? Me ha pasado en varias películas y en varias series. Sí, sí, sí. El trabajo del actor en el cine, digamos, el corte final de trabajo depende del director, y del productor, ¿no? Sí. No del actor. Eso no depende la paga, ¿no? Por el trabajo realizado. No, te pagan okay. No. Eso sería más fuerte. Pero de alguna manera te vas acostumbrando. Yo ya no me hago malos rulos por nada, ¿no? Es buenísimo. Claro, ahí va, ¿viste? Digo, no, ya no sabés, o sea, sí, sabés que vas a grabar y que vas a estar de repente, pero no sabés en qué va a terminar ese trabajo en el audiovisual, ¿no? En el teatro sí, el teatro es el arte en el cual el actor es irreemplazable, ¿no? Uh-huh.
Pero en algunos casos se enteran que no está su participación cuando están viendo la película. Sí. En tu caso te avisaron. A mí me pasó varias veces eso. ¿Pero y esta vez te avisaron? No, esta vez me avisaron. Me avisaron una semana antes me avisaron. Bueno, por esta lo vez, menos te avisaron. Sí, esta vez me avisaron. Que te agarras, No, no, y este... Te vas a ver y no te encontrás. Eso claro, es claro, lo que pasa es que este caso fue muy... Yo creo que una de las notas que más digamos, se han visto mías en internet, en YouTube, no sé cuántas miles de vistas tiene, una nota hablando de un trabajo en el que no estuve, que fue este, ¿no? Y, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Se generó que se hablara de eso y la gente estaba muy ávida de todo lo que tuviera que ver con la sociedad de la nieve. Entonces, hasta que no estuvieras en la película, era, viste, era noticia, claro. Y de alguna manera, nada, es gracioso porque también fue un éxito impresionante, mundial, o sea, entonces digo, se volvió un poco una anécdota también. Está bueno porque es un motivo más para respetar los contratos de confidencialidad. Y sí, claro. Sí, por las dudas. Si no andas diciendo por ahí, voy a estar, claro. Y después, ¿quién era vos? Sí, sí, claro, exacto. No, es que lo que pasa es que, claro, vos a priori, digo, de lo que grabaste, pensás que va a ser... bárbaro. Voy a salir. Pero grabó, sí, millones de... No sé cuántas horas grabó para lo que... Escuchame una cosa. Vamos a hablar de los 4 sábados de agosto, por ahora. 4 sábados de agosto a en las 30 en la sala grande del Movie, que sacan las entradas en movie.com.uy. Pues facilísimo. Facilísimo. Y nada, yo ya les digo, creo que sobre todo y primero que nada se van a divertir muchísimo. Creo que esa química que se ha logrado en el elenco... Va a trascender. Bueno, la dirección de Adriana da Silva creo que ha tenido una divina. Muchísimo que ver con este resultado final. Bueno, final no, todavía nos quedan 2 semanas de ensayo. Y un elenco divino, ¿no? Si Dana yo te Lida, digo, Manecoco, si yo, si yo te digo, pará, porque estamos allá, si yo te digo, estrenamos mañana, ¿se puede? No, mañana no. Mañana no. No. Mañana no. Yo tenía un productor, Alejandro, le mando un abrazo a Alejandro, que decía, hay que estrenar. No, pero para que... Hay que estrenar. No, podemos llegar a estrenar algo. Está bien. O sea, si estrenamos mañana, podemos estrenar algo. Algo. ¿No? Pero bueno. Repasemos. Manecoco Echagüe, Cata Ferrán, Noé Echeverri y Ali Kotler. Con dirección de Adriana Asilo, la producción de Sorondo, la obra es de Matías del Federico y de Daniel Veronese. Para Anormales. ¿Y vuelve Psicópatas en? Psicópata vuelve en noviembre. 5 funciones en noviembre. Sí, los sábados a las 21. Perfecto. En la otra, en la salita. En el Under Movie. Muy bien. Álvaro, gracias. Un placer para nosotros. Gracias, aplauso para Álvaro. Álvaro Armando Wong. No se la pierdan, ¿eh? Tremenda. Va a estar. Y son 4 sábados de agosto, así que empiecen a sacar las entradas.